Richard Jewell es la última película dirigida y producida por Clint Eastwood de la década del 10, una década en la que este legendario director optó por contar historias de la vida real, algunas sobre figuras importantes de la cultura americana, como J. Edgar Hoover o Jersey Boys, algunas sobre héroes anónimos como Sully o 1517 a París, y a veces de héroes más bien nacionales como El Francotirador. A veces historias no tan heroicas, pero sí cargadas de aventura, como La Mula. Una cosa es segura, Clint Eastwood con sus 89 años de edad de juventud se rehúsa a jubilarse. Y es increíble cómo se encuentra en su periodo más activo, estando como director, como realizador de películas. Tomemos en cuenta que en los últimos 20 años del año 2000 para acá, para 2020, han sido sus dos décadas más activas como realizador cinematográfico. Su última película para esta década fue El caso de Richard Jewell, y es quizá de todos sus héroes de la vida real el tipo más común y corriente de todos, lo cual vuelve su hazaña mucho más notable. En 1996, dentro del marco de las Olimpiadas celebradas en Atlanta, se celebraron una serie de shows musicales en Centennial Park. Durante una de estas jornadas, un guardia de seguridad notó una mochila extraña debajo de un banco y lo reportó con la policía. Resulta que el bolso tenía una bomba de clavos dentro, y aunque lograron apartar bastante a la gente, la bomba llegó a explotar y una mujer falleció, y varias personas salieron heridas. Pero fueron muchas vidas las que se salvaron gracias a este guardia de seguridad llamado Richard Jewell. Al día siguiente del hecho, este hombre estaba en boca de todo el mundo y se había convertido en un héroe nacional. La vida de este hombre común y corriente, amante de la ley y el orden, había cambiado. Richard siempre había querido ser policía, pero ser seguridad en eventos es lo máximo que pudo llegar. Entonces, su amor propio y el orgullo de su madre, con quien él vivía, era sin dudas una verdadera realización personal. Pero así como llegaron los laureles, se dio vuelta todo. La periodista Kathy Scruggs, del periódico Atlanta Journal-Constitution, publicó una nota en el diario donde anunciaba que el FBI estaba investigando a Richard Jewell como posible sospechoso, basándose en la idea de que el hombre blanco frustrado que vive con su madre quería quedar como un héroe frente a la comunidad que siempre lo ignoró. A partir de ese momento, la vida de Richard da otro vuelco, pero para mal. Los medios lo hostigan, la opinión pública da por sentado que él puede haber hecho realmente el intento de atentado, y toda la moral que se le había subido por haber cumplido con su trabajo, por haber conseguido el orgullo de su mamá, se vieron derrumbados de la noche a la mañana. Clint Eastwood decidió contar la historia de este héroe anónimo, este tipo común y corriente, y cómo su vida cambió de la noche a la mañana y cómo vivió todo este proceso desde que empezó a trabajar como guardia en estos eventos hasta cómo encontró la mochila, cómo vivió su acto de heroísmo y cómo la prensa le dio vuelta a toda la cuestión. Y debo decir que aunque la película resultó ser un fracaso rotundo en taquilla, a ver, para que se hagan una idea, la película costó 43 millones de dólares y lleva recaudados 23 millones de dólares a nivel mundial, o sea, apenas la mitad, no, 45, 46 creo que costó, y levantó 23 a nivel mundial, o sea, la mitad de lo que costó filmar la película es lo que recaudaron en todo el globo. O sea, es lamentable, es un fracaso terrible, pero bueno, Clint Eastwood, o sea, es Clint Eastwood, tiene su renombre, tampoco vamos a considerarlo un fracaso. Sí, comercialmente lo es, pero a nivel prestigio no. La película tiene un alto nivel de aceptación, todo el mundo que la vio le puso muy alto puntaje y además recibió algunas nominaciones para premios. Por ejemplo, Kathy Bates fue nominada a Mejor Actriz de Reparto en los Globos de Oro por interpretar a la mamá de Richard Jewell. La poca gente que vio la película, todos le pusieron buen puntaje. Es muy curioso lo que ocurre, quizás sea por una cuestión de marketing, que no sea tan atractivo el afiche, el título, que la mayoría de la gente que fue a ver la película fue porque es la última película dirigida por Clint Eastwood. Porque, a ver, con Clint Eastwood pasa esto. ¿De qué se trata la película? No me importa, es de Clint Eastwood, la voy a ver. Después vemos de qué se trata, si es de la vida real, si no. Es una película de Clint Eastwood, hay que verla porque el tipo es un maestro. Es imposible que la película sea
mala, mala tipo de que sea una mala película. Es imposible que lo sea, quizás no sea atractiva comercialmente, pero que vamos a ver una cátedra de cinematografía, eso lo damos por hecho. Algo que también levantó esta película, aparte de alabanzas en cuanto al nivel crítica y a nivel reseñas de la película, fueron las polémicas. Porque claro, hay que tirarle a Clint Eastwood, a este hombre machirulo, blanco, derechista, republicano. hay que pegarle. Pero principalmente se le pegó por lo machirulo, por la forma en la que retrató a la periodista Kathy Scruggs, interpretada por Olivia Wilde en esta película. Han salido un montón de artículos en diarios y en periódicos hablando sobre la forma en la que retratan a esta periodista y cómo la hacen quedar frente al público. Resulta que en la película la retratan como una mujer problemática, histérica, desesperada por conseguir una nota, la que sea, la tuya, con tal de figurar y conseguir reconocimiento. Esto la lleva a preguntarle al agente Shaw del FBI, interpretado por John Hamm, bajo las luces tenues de un bar, pidiéndole que le dé una punta sobre la investigación del atentado, quien, después de mucha insistencia, le cuenta que están investigando al agente de seguridad que encontró la mochila. Esto hizo que se le iluminen los ojos a esta mujer, se pusiera como loca de felicidad. Acto seguido hace que le manotee la entrepierna, le empiece a prácticamente endulzar la oreja y vaya y le baje la caña en un cuarto de hotel. Esto fue lo que causó gran polémica, porque dieron a entender que esta mujer consiguió la primicia a cambio de sexo. A ver, en la película, primero y principal, para contrarrestar toda esta polémica, en la peli no te da a entender eso. Te da a entender que ella buscaba primicias y buscaba historias con tal de poder ascender, de poder conseguir notoriedad en su periódico a nivel mediático, con tal de que sea una noticia, le importaba un carajo tirar abajo del tren a quien haga falta. Entonces, le insistió este agente del FBI, que dicho sea de paso, el agente del FBI estaba la noche del atentado ahí y se le escapó delante de sus propias narices este intento de atentado, y también eso le generó una enorme frustración y un montón de bronca, ¿verdad? Porque hay que ser medio pelotudo para ser un agente del FBI y que te pasen estas cosas por delante de la nariz. Pero bueno, la cuestión es que la hacen quedar a ella como una zorra, básicamente, y promueve la idea, digamos, no promueve la idea, pero como que refuerza la idea de ¿conseguiste algo, mujer periodista? Es porque seguro te encamaste para conseguirlo. Algo que es en realidad recontra común. Pero si nos ponemos a analizar bien la película, porque viste, la gente se queja, pero no ven las pinches películas, no las ven. O sea, se quejan por lo que comentan, pero no ven la maldita película en cuestión. Ahí vemos claramente cómo el agente del FBI le tira la primicia, le da la punta, y ella, como medio como recompensa, como está tan contenta por haber recibido esa primicia, va y se lo coge al tipo. Pero no es que va y tiene sexo con él y él a cambio le da la primicia, no, fue al revés, fue medio como una recompensa. Pero bueno, desde entrada en la película nos da la pauta de que esta periodista está dispuesta a hacer lo que sea con tal de conseguir una primicia, y si se pone tan contenta por haber conseguido la misma, se va a ir a encamar contigo tranquilamente por la alegría y en agradecimiento. Esto desencadenó igual una ola de indignación en muchos medios de comunicación, y principalmente el mismo Atlanta Journal-Constitution, quienes le emitieron una carta a Warner Bros. Y a Clint Eastwood pidiéndoles que se retracten de esta representación y que pongan un cartel al inicio del film avisando sobre la fidelidad de los hechos. Y salieron muchos artículos condenando al legendario Clint Eastwood por fomentar el slut shaming, o sea, avergonzar la imagen de una mujer, dando a entender que lograste algo solo por cogerte un tipo. Y reducirla simplemente a una zorra que se acuesta con cualquiera con tal de conseguir una primicia. Algo que, como les dije antes, es una actividad muy común en los medios, en el ambiente periodístico, también en el ambiente administrativo, y en el ambiente político, y en el sindical, y en el médico, y en el deportivo. Bueno, ustedes me entendieron. Prácticamente desde que existe la civilización, existe cambiar, utilizar el sexo para conseguir algo a cambio. Afortunadamente, tanto Clint Eastwood como la Warner los mandaron a freír churros y les dijeron: gente, esto no es un documental, es una película. Y siempre elementos de la historia son dramatizados y modificados en pos de la historia, de la ficcionalización. Por más que la película sea basada en una historia real, le cambian un montón de cosas. ¿Vos qué te pensás? ¿Que en la vida real los personajes dialogan
como dialogan en una película basada en la historia real. No, es simple lógica, está dramatizado, está ficcionalizado. Siempre van a haber modificaciones, pero claro, intentar razonar con progres es como querer razonar contra una pared de ladrillos, ¿verdad? Porque te vas a dar siempre la cara porque es impenetrable, puertas pentágono, más dura que la realidad. Es muy interesante ver el paralelismo entre Richard, Kathy y el agente Shaw en la historia. Como Richard, en el hecho fortuito de haber descubierto una bomba y salvar vidas, encontró la forma de que su pueblo lo note. A ese gordito anónimo que vive con su mamá, que juega videojuegos, no tiene novia, un verdadero friki que siempre quiso ser policía, que sabe las reglas y las leyes, quizás hasta mejor que los propios oficiales de la ley. Estamos ante un verdadero amante de la gorra, cuyo sueño más grande es llevar una placa en su corazón. Por otro lado, la Kathy Scruggs encuentra en esta primicia la chance de ser una estrella en los medios. Porque ya desde el comienzo de la película, el personaje de Olivia Wilde le está pidiendo un consejo a un compañero del diario. El año que viene la onda va a ser entrar en la tele. ¿Qué me recomendás? ¿Los C-Cups o los D-Cups? Está desesperada por ser protagonista, pero a diferencia de Richard, quien es un hombre noble, auténtico y honrado, ella está dispuesta a tirar abajo del tren a quien haga falta con tal de lograr su cometido. Y por último tenemos al otro hombre blanco frustrado, el agente del FBI, que estaba en el evento la noche del atentado, y delante de sus narices un terrorista plantó una bomba, lo cual lo lleva por el oscuro camino de querer a toda costa encontrar un culpable, y no quedar como un inútil estúpido con el FBI. No necesariamente encontrar a quien haya hecho el atentado, sino un culpable cualquiera. Y por eso le hace la vida imposible a Richard Jewell, incluso intentando inculparlo injustamente mediante engañapichangas muy forras. A lo largo del film vemos cómo a Richard el FBI intenta cagarlo haciéndolo firmar confesiones, autoimplicarse, se aprovechan al máximo de la buena voluntad de este tipo, que en ningún momento intenta no ser cooperativo con la fuerza. De hecho, se la pasa mencionando que él sabe lo que es ser un miembro de la fuerza y que por eso está de su lado. La película me parece, junto con J. Edgar y Jersey Boys, lo mejor de la década para Clint Eastwood. Si tuviéramos que rankear sus trabajos en estos últimos 10 años, un film atrevido para los tiempos que corren, donde siempre se busca ridiculizar y culpabilizar al hombre blanco heterosexual, más aún al medio friki, al hombre blanco frustrado, soltero, que vive con su madre, no puedo evitar ver también paralelismos con Joker, que si bien la película de Todd Phillips es enteramente ficticia, el protagonista es también un hombre blanco de 30 y pico de años, frustrado, que vive con su madre y que sueña con ser notado, con dejar de ser invisible para la sociedad. Pero a diferencia del Guasón, Richard Jewell resultó ser un héroe y uno de la vida real, quien falleció en el año 2007 por un problema relacionado con diabetes y su corazón, pero que dejó una historia digna de ser contada, y qué mejor narrador para la misma que el gran Clint Eastwood. Las actuaciones son soberbias. Paul Walter Hauser, a quien conocí hace poco por hacer de supremacista blanco en BlacKkKlansman, realmente se luce y retrata a la perfección a este hombre del cual podemos ver las entrevistas reales en YouTube para comparar. Pero más allá de la fidelidad en cuanto a la caracterización a nivel visual, la interpretación que le da el personaje es excelente, hasta te encariñás con él y lo llegás a conocer y ponerte de su lado. Sam Rockwell hace del abogado de Jewell, quien lo defiende de todos los frentes, los medios, los del FBI que intentan cagarlo cada vez que él se descuida, y de sí mismo, de que no hable tonterías que puedan hundirlo más que ayudarlo. Olivia Wilde retrata tan bien a esta periodista trepadora que realmente la odias, y cada vez que aparece en pantalla y que tiene estos comentarios y gestos soberbios y sobradores de turra, te sale del alma mirar a la pantalla y decir: ¡pero qué mujer del bien! Y eso es crédito para la intérprete, sin dudas. Poco imaginaba ella que la actuación le iba a valer un montón de críticas por parte del colectivo de feministas quejosas. John Hamm hace del agente del FBI que estaba presente el día del atentado y quien busca a toda costa encontrar el culpable para quedar bien con el FBI. Y del mismo modo que la periodista, nos causa odio y repulsión ver la forma en la que no se le despeina el jopo a la hora de querer mandar a la silla eléctrica a un perejil con tal de entregar un culpable. Kathy Bates tiene un rol increíble interpretando a la mamá de Richard Jewell, llamada Bobby. La vemos
enorgullecerse, cuidar a su hijo grandulón. También la vemos como esta mujer mayor que ve el mundo desde esa ventana llamada televisión. Vive un infierno al ver cómo los medios y la gente de la tele habla de esas cosas tan horribles sobre su hijito, quien ella sabe perfectamente que es un héroe. Los momentos en los cuales la película más me conmovió fue en las escenas donde estaba Kathy Bates. Dicho sea de paso, la escena del discurso que ella da en una conferencia de prensa fue grabada en una toma. Kathy Bates, la verdad que se merece todas las nominaciones y reconocimientos que le están dando en esta temporada de premios. Richard Jewell está en carteleras en estos momentos, como les digo, es un fracaso de taquilla, pero si tienen la oportunidad de ir a verla, se las recontra súper recomiendo. Mi puntaje para Richard Jewell es un 10 de 10. Una excelente forma de cerrar la década para Clint Eastwood y contar una historia que hoy en día es muy, muy necesario de ver. Lo que quiero saber ahora es si vos ya viste a Richard Jewell. Déjame por favor acá abajo en comentarios qué te pareció y cuál es tu película favorita de Clint Eastwood de esta última década. No te olvides seguirme en todas las redes sociales que están en la descripción del video y suscríbete al canal y activa la campanita. Es mucho, muy importante para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo o estamos transmitiendo en directo. Nos vemos en Facebook en el grupo de Protocultura Cine y Nerdeadas. Ahí tenemos el grupo donde compartimos memes, noticias, reviews, debatimos y nos agarramos ahí largo y tendido en el grupo. Así que te espero ahí. Nos vemos muy pronto, amigos. Mi nombre es Pablo y como les digo siempre, que la fuerza los acompañe. Chao.